desde el Sport Arena de Los Ángeles. Noche cumbre del boxeo español. Pedro Carrasco frente a Amando Ramos por el título mundial de los pesos ligeros, versión Consejo Mundial del Boxeo. Ya están en el ring ambos contendientes. Tienen ustedes el gasto en la presentación del californiano Amando Ramos y Pedro Carrasco, que va a aparecer por la imagen de la derecha en estos momentos. Gran expectación, gran nervio. Ya saben ustedes que Amando Ramos tuvo muchas dificultades en dar el peso, tuvo que pesarse 3 veces durante el día, rebajar más de 900 gramos una vez y más de 200 gramos en la segunda vez, pero al final, luego de 2 horas y media de espera, dio el peso en la categoría justa, en el límite reglamentario. Un lleno total en el Sport Arena de Los Ángeles, 16.000 personas que han copado totalmente las localidades de esta hermosa sala de deportes californiana para presenciar este combate por el título mundial de los pesos ligeros. Ramos nervioso, Ramos va a todo. Está tratando de llevar la pelea en corto, como ven ustedes, para que Pedro Carrasco no mantenga la distancia, que es lo que le conviene al de Huelva. La izquierda por delante de Pedro Carrasco es lo que debe hacer en casi todo el combate. Sin embargo, los golpes en corto de Amando Ramos son temibles. Ha dado bien la izquierda en croche Amando Ramos a la cara de Carrasco. Quedan 35 segundos del primer asalto todavía. Manteniendo bien en línea Pedro Carrasco a Amando Ramos. Y ya pasamos a nuestro compañero Juan José Castillo para que inicie su comentario. Bien, este primer asalto puede decirse que hasta el momento ha tenido la iniciativa de Carrasco, el único golpe poderoso que se ha dado en lo que llevamos de pelea, corta pelea por el momento para hacer cualquier juicio que pueda ser definitivo. Este golpe ha pertenecido a Pedro Carrasco. Asalto. Sport Arena de Los Ángeles, campeonato del mundo de la categoría de los ligeros. Pedro Carrasco, Amando Ramos frente a frente. Ha llegado bien a la cara ahora, rozando los guantes de Amando Ramos, Pedro Carrasco. Empieza a animar al californiano. Está en su tierra natal, como es lógico, el público está con él. Muy difícil papeleta para Pedro Carrasco. Tiene que vencer no solamente a Amando Ramos, sino al ambiente que lo rodea. Un ambiente trepidante, temperamental, como es este público. Público totalmente latino, compuesto de muchos hispanoamericanos, mexicanos sobre todo, que alientan a Amando Ramos. Hígado Pedro Carrasco buscando ese golpe que en Madrid se hizo sentir. Amando va hacia adelante, se tiene que exponer, abrir un poco la guardia para entrarle al cuerpo a Pedro Carrasco.
secreto de Pedro está en la distancia, mantener la izquierda por delante, boxear en línea. Asalto, faltan 10. Televisión Española presente en este combate por el título mundial de la categoría de los ligeros, versión Consejo Mundial del Boxeo. Valiente Pedro Carrasco, se va soltando a medida que avanza el combate. Lógicamente tiene que salir de la cuerda, evitar el cuerpo a cuerpo, ya que allí es temible Mando Ramos. Ceja izquierda de Mando Ramos, hay un pequeño tafetán ya. Recordamos que Mando Ramos es muy flojo de cejas. Una de las armas que tiene Pedro Carrasco. Muy bien la izquierda por delante de Pedro. Debe evitar los clinches. Eso le gritan del rincón Manolo del Río y Humberto Branchini, que acompañan al púgil de Huelva. Son 15 asaltos, título mundial en juego. Ha habido indecisión ahí por Mando Ramos, que había quedado descubierto Pedro Carrasco, y afortunadamente no fue a por él el californiano. Tercer asalto. La izquierda abajo de Mando es mortífera, está llegando bien a la cara de Pedro. Mucho a Mando para que este sienta el castigo. Es un hombre muy duro, rocoso.
otro salto. El mismo peso para los dos boxeadores, 61 kilos, 235 gramos. El árbitro, el californiano Lee Grossman. Buena esquiva de Carrasco, montado bien, retirándose el paso al costado, que es muy importante. La izquierda del mando Ramos es lo peligroso. Ha frenado mando Ramos ahí con un coche de derecha Pedro Carrasco. Decididamente Mando busca el cuerpo a cuerpo. Es su fuerte, donde hace su mejor boxeo. El golpe en corto, mortífero de izquierda. Indicado Pedro que Mando mete la cabeza. Sin embargo, aquí esas cosas no cuentan. Estamos en América, el boxeo es mucho más rudo, mucho más recio. Y un boxeador europeo tiene que estar preparado a todo. Incluso la Comisión Atlética de California no descalifica por golpe bajo. Adelante, Juan José. Bien, verán ustedes que el combate realmente se ha igualado. Mando Ramos salió muy nervioso. Pareció un poco impresionado por actuar ante esta masa de aficionados que respaldan su actuación, pero ya en el asalto anterior pareció despertar del sueño. Ahora está totalmente despierto y su izquierda está entrando en acción con más frecuencia de la que todos los españoles aquí desearíamos. Sin embargo, Carrasco sigue avanzando. Comienza el quinto asalto, combate programado a 15. Ha llegado claro Mando Ramos a la cara de Carrasco con un 2. Una indicación del árbitro Lee Grossman a Carrasco. Eso es raro aquí porque los árbitros dejan hacer totalmente todos los púgiles. En su esquiva Carrasco se agacha quizá mucho y Mando pasa por encima y se traban de esa manera. Ahora indica Lee Grossman a Carrasco que cuidado con la cabeza. El español dispuesto a todo. Se juega el tipo. Entrada cuerpo a cuerpo y ese combate en corto es lo que no le conviene a Carrasco. Está en el terreno de Mando Ramos. El californiano es un maestro de la pelea en corto. El gancho Carrasco, como ven ustedes, difícil vulnerar la guardia defensiva de Mando Ramos.
un hombre que saca las manos con mucha celeridad, con golpes muy justos. Muy valiente Pedro Carrasco, se juega el todo por el todo. En cada cambio de golpes, en cada clinch, se está jugando el combate Pedro. De no venir un desenlace anterior, tiene un hematoma en el arco superciliar derecho bastante notable. Quizá deba Pedro Carrasco intentar seguir tocando en las cejas al californiano, pero no abrirse. Buen estado físico de ambos hasta el momento, sobre todo Mando Ramos, teniendo en cuenta los esfuerzos que tuvo que realizar para dar el peso. Como ven ustedes, siempre mantiene la iniciativa el californiano, pantalón blanco, manteniendo el centro del cuadrilátero, y pasa por momentos brillantes Pedro Carrasco, manteniendo la izquierda por delante. El boxeo más indicado para el español. Asalto más tranquilo, más nivelado. La impresión de respiro en ambos púgiles hasta el momento. Puntuando ahora Pedro Carrasco. No se debe confiar, no debe entrar en corto. Puntuar a lo lejos. Gusta el estilo del español, que es aplaudido por el público. Totalmente el Sport Arena de Los Ángeles. Ahora jugándose el todo por el todo, pero Carrasco colocando los mejores golpes. El mejor asalto del español, sin lugar a dudas. En efecto, asalto magnífico del español. Carrasco con su izquierda está realizando prácticamente lo mismo que realizó Armando Ramos en Madrid, pero esta vez con ventaja, como les decimos, del español. Ramos, después del tercer y cuarto asalto, parecía haber iniciado una recuperación, pero el español en este sexto periodo está sencillamente magistral. Parece incluso haber perdido una buena parte de las precauciones que dominaron su acción en los asaltos iniciales, pero la pena es que Carrasco no pega fuerte de cualquier forma y tiene que tener siempre esa contra temible de Ramos, rapidísima y fulgurante.
Séptimo asalto. El sexto asalto, el anterior fue totalmente de Pedro Carrasco. Su mejor asalto hasta el momento. Ramos tiene la cara un tanto tumefacta de los golpes recibidos en el sexto asalto. Carrasco no se debe confiar. Ese es el boxeo que tiene que hacer Pedro Carrasco. La distancia. Ustedes como Ramos, a veces que tiene el campo propicio para atacar, no sigue a Pedro Carrasco. Se nos antoja que empieza a estar fatigado Mando Ramos, a pesar de que su capacidad de reacción es extraordinaria. Tiene 23 años, no hay que olvidarse de eso. Izquierdo, empieza a inflamarse el pómulo de Mando Ramos también. Ahora cruzado Ramos de derecha a Pedro, que lo ha sentido. Broche de derecha muy justo a la cara de Carrasco. Muy bien Carrasco con la izquierda por delante. Ramos busca desesperadamente el clinch, el cuerpo a cuerpo, el golpe en corto. Sabe que ahí puede estar su éxito. Golpes a la cara de Pedro Carrasco, a la cara de Mando Ramos, ¿entiende? Que son puntos en favor del español. Asalto más nivelado. Pero buen boxeo de Carrasco. En efecto, está muy bien Carrasco. Técnicamente, incluso diríamos que es muy superior al californiano, pero la ventaja de Armando Ramos, que posee una pegada mucho más potente que la del español. Al comienzo de este asalto vieron ustedes el terrible croche de derecha que Ramos lanzó contra la cara de Carrasco y que el español acusó sensiblemente. Pero por lo demás, Pedro Carrasco creo que está sorprendiendo agradablemente no solo a los seguidores españoles que aquí están, sino a todo el público de Los Ángeles. Hay un campeón ahí sobre el ring frente a otro campeón. Asalto, media pelea ya consumida y Pedro Carrasco se está portando como un valiente, está peleando como un verdadero león, como un todo un campeón, sin olvidar que tiene enfrente a otro fuera de serie como es Mando Ramos. La cara de Mando presenta ya huellas del castigo y vean cómo se debate Pedro en ese cambio de golpes en el centro del ring. Las indicaciones de su rincón hasta ahora son cumplidas a la perfección. La izquierda siempre por delante, manteniendo la distancia y puntuando. Eso es lo importante frente a un pegador como es Mando Ramos.
castigo. Cuando Ramos llega justo es demoledor. Ahora a la izquierda Ramos ha llegado justa y clara a la cara de Carrasco. A la perfección comando Ramos. Ha querido esquivar y ha resbalado en uno de los rincones neutrales del ring del Sport Arena de Los Ángeles. Ahora el que mantiene la izquierda por delante es Ramos, que está castigando y llegando a la cara de Carrasco con facilidad. Y la izquierda de mando es muy dura, muy fuerte. Parece como si Mando Ramos quisiera hacer el juego a Pedro Carrasco, mantenerlo ahora a distancia a él. Para tenderle la trampa de que hay el 1-2 de Ramos, ha llegado claro a la cara de Carrasco. Está abierta la ceja izquierda de Carrasco. El Ramos parece haber encontrado ahora plenamente a la distancia. Está sometiendo a un castigo en corto al español bastante considerable. Pedro Carrasco está evidentemente muy valiente, pero ha perdido la línea de táctica que había seguido hasta el momento. Y eso indiscutiblemente ha favorecido la reacción del californiano. El público ha detectado precisamente este momento de reacción de Mando Ramos. Le está aplaudiendo y respaldando de una manera extraordinaria, sensacional. La verdad es que este asalto ha sido el primero en el que Ramos ha impuesto netamente su superioridad al momento, y no queremos pecar de optimistas. Carrasco ha llevado la iniciativa de la pelea, sino la iniciativa en las cartulinas. La iniciativa ha correspondido, como vieron ustedes, prácticamente a Ramos, fue el que marcó la pauta de la pelea. Pero la calidad técnica de la misma, la calidad, vamos a llamarle así, estratégica del combate, esta ha estado siempre en posesión de Pedro Carrasco hasta este asalto. Realmente, cuando parecía que Armando Ramos estaba más tocado, más castigado, como le decía muy bien Héctor Quiroga, su cara es una especie de carne tumefacta. Lo cierto es, repetimos, que entonces ha surgido el Carrasco de Madrid, el Carrasco que tanto temíamos ver aquí en este ring de Los Ángeles. Ya ha comenzado el noveno asalto. Va por todo ahora Mando Ramos. Carrasco se agarra, ¿viste ustedes? Ya que el golpe de Mando ha llegado neto a la cara de Pedro. Ha decidido Mando Ramos a terminar antes del límite con Pedro Carrasco. El español valiente, como siempre. Ha salido a jugarse todo por el todo. Como se dice vulgarmente, a partirse la cara. Público corea el nombre de Mando. Ha pasado a dominador el californiano, luego de haber sido dominado totalmente en el sexto asalto por el español. De todas formas, Pedro Carrasco está realizando una de las peleas más valientes de su carrera. Corazón extraordinario en el español. Reacción de Carrasco, por momentos, como en esta ocasión, nos llena de esperanzas. Queda 1:15 de este noveno asalto. Tiene un fondo extraordinario.
está aguantando lo indecible. Y Ramos, que cambió de táctica a partir del séptimo asalto, tratando de buscar también la distancia para que Pedro caiga en la trampa del cuerpo a cuerpo y se abra de guardia, lógicamente, que es lo que busca el californiano. Sin embargo, Pedro devuelve uno por uno los golpes de Mando Ramos. Se agota el tiempo, quedan 10 segundos para que finalice este noveno asalto. Finaliza el asalto. Lo único que no puede decirse de Pedro Carrasco es que haya venido a Los Ángeles, a California, a hacer turismo. Ciertamente el español, que desde el primer momento se ha mostrado muy equilibrado, muy sereno, está exhibiendo además una valentía realmente formidable. Esta valentía es la que le hace soportar los golpes, sobre todo de izquierda, terribles, los en corto de Armando Ramos, y reaccionar siempre con decisión y energía a la táctica del californiano. Ciertamente el californiano ha dado la impresión en este asalto y en el anterior de salir a jugárselo el todo por el todo, pero Carrasco se ha situado sobre el mismo plano, en el mismo terreno, y está devolviendo, como le decía muy bien Héctor Quiroga, golpe por golpe de todos los que recibe de Armando Ramos. Una pregunta rápida y breve a Manolo Gómez Aróstegui de la agencia Piresa. ¿Cómo ves el combate hasta ahora? Yo hasta ahora muy bien para Carrasco, lo veo. A mi juicio está parándole muy bien con la izquierda, naturalmente recibe algún golpe, pero está incluso pegando muy bien también. Creo que Carrasco va bien. Gracias, Manolo. Se inicia el décimo asalto. Combate está programado, como recordamos, a 15 asaltos. Título mundial en juego de la categoría de los ligeros, versión Consejo Mundial del Boxeo. Pedro. Trastabilla Pedro, pero más que nada porque al atacar Mando Ramos, Pedro lo espera de frente y lógicamente no tiene apoyo en las piernas. Quiere meter Mando Ramos una y otra vez en la guardia de Carrasco. Da la impresión de que quiere volver a la pelea corta. Izquierda por delante. Está en el momento justo de la pelea de mantener la línea, de mantener la distancia. No se debe arriesgar por el momento al cuerpo a cuerpo. Estamos en el décimo asalto, quedan 5 todavía. Izquierda al estómago, la izquierda de Mando al estómago de Pedro. Ha mirado efectivamente Mando Ramos a Carrasco. No sabemos por qué, porque el boxeador español es totalmente limpio en su boxear. Es una actitud rara en una tierra donde se permite casi todo y el público está acostumbrado a ver de todo en el boxeo. Verdadera furia por momentos Pedro Carrasco, teniendo frente a él a un fuera de serie como es Mando Ramos. Se agota el tiempo y termina el décimo asalto.
Un décimo asalto en el que hemos visto a un Armando Ramos mucho más agresivo, cada vez más temible. Ciertamente la pelea está ahora en su punto culminante. ¿Cuál es la opinión de José María Calle, redactor jefe, enviado especial de la agencia Alfil, aquí en este combate? Bueno, Pedro está haciendo un gran combate, para lo que esperábamos, combate inteligente, procurando mantener a Armando Ramos a distancia con la mano izquierda, pero el secreto está en que Pedro pueda frenar toda la agresividad de Armando Ramos, mantenerlo a distancia e impedir que entre en las distancias cortas, que son las temibles de Armando Ramos. Ha habido dos o tres asaltos de Pedro extraordinarios, un final de asalto magnífico. No quiere sacar la mano derecha porque la tiene pegada al cuerpo en previsión de precisamente de esa mano izquierda de Armando Ramos, que entra muy bien en golpes al cuerpo y a la cabeza. Y el secreto puede estar en que Carrasco prolongue la pelea y mantenga a Armando Ramos a distancia sin permitirle que entre en distancia en las que puede imponer su ritmo de pelea. Se inicia el décimo primer asalto. El ojo derecho de Armando Ramos ya es totalmente notable y el pómulo izquierdo también está inflamado. Pedro no presenta huellas hasta el momento de castigo en la cara. Pedro Carrasco a la cara de Mando. Hace algunos desplantes hacia el público Armando Ramos en los clinch, quejándose de alguna irregularidad de Pedro Carrasco, pero prácticamente estas no existen. Y ya en el undécimo asalto, ya más de la mitad de la pelea, quizá esté más fatigado Armando Ramos. Sin embargo, siempre tememos ese golpe, sobre todo el de izquierda, muy fuerte. Trata de doblar Mando a Pedro. ¿Han visto ustedes cómo manteniéndolo con la izquierda, trata de doblar con la derecha? El boxeo de remate, muy americano. Un 2 de Pedro Carrasco, muy valiente el de Alosno. Otro buen asalto de Pedro, este asalto undécimo. Para el que se agarraba era Armando Ramos, a pesar de que el árbitro amonesta a Pedro. El árbitro es Lee Grossman de California. Ya se acaba el asalto, ha aguantado bien Pedro esta cometida de Armando Ramos y finaliza el undécimo asalto. El combate cada vez resulta más emocionante. A medida que nos vamos acercando al final, que se van desgranando estos rounds postreros de este Campeonato del Mundo de los Pesos Ligeros, la emoción es mayor. Ciertamente, hay que repetirlo, Carrasco está peleando muy bien, sobre todo está haciendo gala de un gran corazón y de una táctica que hasta el momento, y habida cuenta de la calidad de su contrario, está resultando perfecta. No puede evitar Carrasco muchas veces que las entradas en corto de Ramos lleguen plenamente a su objetivo, pero la verdad es que para el público que llena la Sport Arena de Los Ángeles, este Pedro Carrasco es un campeón que no conocían y lo están aplaudiendo en ocasiones, porque tanto en la esgrima como en el cambio de golpes, el español no rehúye nunca la presencia de su rival. Los espectadores son exactamente 15.165, la recaudación de 12.030.120 pesetas, ha
las que hay que agregar naturalmente los derechos de televisión. Se inicia el 12º asalto. Izquierda por delante y Ramos a su juego al golpe en corto. Está batiendo en toda la línea el español como un verdadero valiente. Furia y corazón por parte de Pedro Carrasco. Ahora a la izquierda. La izquierda en swing de Carrasco. Otra amonestación de Lee Grossman, el árbitro del combate, por meter el hombro Pedro Carrasco. Pero lógicamente el de Huelva está preparado a todo para venir a combatir a Los Ángeles. En descargo de los dos, que la pelea hasta ahora es perfectamente correcta y deportiva. El público se está poniendo nervioso porque ve que Mando Ramos está fatigando mucho, que no reacciona como es natural en él. Y en este asalto, en el 12, también Pedro Carrasco lleva las de ganar. Otro gran asalto del español. Ha llegado muy bien ahora Carrasco. Izquierda y derecha la cara de Mando Ramos. Está agotando el tiempo, va a terminar el asalto. Suena la campana y asalto favorable a Pedro Carrasco. Tenemos la impresión de que Pedro Carrasco ha perdido totalmente el respeto, vamos a decirlo así, por no atrevernos a usar la palabra miedo, que le proporcionaba Armando Ramos. La pelea de Madrid constituyó evidentemente un mal recuerdo para Pedro Carrasco, pero en este último asalto, tal vez comprobando que el león no es tan fiero como lo pintaban, Pedro Carrasco ha tenido una fase muy ofensiva, muy agresiva, abriendo totalmente su guardia y castigando además muy duramente a su rival. Ha sido tal vez el segundo mejor asalto de Pedro Carrasco en lo que llevamos de pelea, y la verdad es que Ramos parece acusarlo y tal vez en su moral incluso está afectado. Aquí la opinión ahora del presidente de la Federación Española, señor Duque. Pues Pedro está haciendo un combate como todos, queridos compatriotas, queridos españoles de mi alma. Estáis viendo, es un combate extraordinario. Este no es el Carrasco de Madrid, y gracias a Dios está haciendo un combate extraordinario y lo lleva ganando, como todo el mundo está viendo. Se ha iniciado el 13º asalto. Quedan 3 asaltos de la pelea, este y 2 más, y Carrasco peleando en toda la línea como un campeón. Muchos mexicanos alrededor nuestro que incluso animan al de Huelva. Ni qué decir de ese centenar de españoles que rodea el ring del Sport Arena de Los Ángeles, animando a nuestro campeón. Que ya ocurra lo que ocurra, ha hecho una pelea fabulosa frente a todo un gran campeón como es Mando Ramos, un hombre que fue campeón del mundo a los 20 años y que pelea en su medio, en su tierra natal.
Pedro Carrasco ha sido una maravilla. La tremenda derecha que se estrelló en su cara, procedente de Mando Ramos, era para un caos. Ha capeado el temporal maravillosamente Pedro Carrasco hasta el momento. Ramos lanza con rabia los golpes, se ve impotente por momentos de acabar con Pedro Carrasco. Valentía por los cuatro costados. Es lo que está demostrando en el ring del Sport Arena de Los Ángeles Pedro Carrasco. Se juega el todo por el todo. Cambiando golpes en una pelea que no le conviene, la pelea corta, abriéndose un poco de guardia, Pedro Carrasco en el centro del ring frente a Mando Ramos. Se agota el tiempo. 13º asalto. Quedan 4 segundos. Termina el 13º asalto. Memorable para Pedro Carrasco. Manolo Alcántara, enviado especial de marca. Ha sido un asalto dramático. Pedro está demostrando que es un héroe y que el resultado de Madrid y el combate de Madrid fue anormal. Pedro se está batiendo como un león. Mando Ramos tiene todo el rostro tumefacto, morado. Es un combate tremendo y el resultado es muy incierto, pero en mi opinión va puntuando más Pedro Carrasco. Gracias, Manolo Alcántara. Adelante, Juan José. Durante 3 o 4 segundos las piernas de Pedro Carrasco han sido 2 fideos. Hemos pasado un susto tremendo, pero valía la pena ver incluso ese momento de angustia para ver a continuación la formidable reacción del español. ¡Qué valentía, qué coraje, qué decisión, qué fuerza! Ciertamente Pedro Carrasco se ha presentado aquí en una forma extraordinaria. Lo está demostrando frente a un auténtico superboxeador como es Armando Ramos y llevando la pelea hasta el momento muy bien. Estos 2 asaltos que faltan para terminar pueden ser decisivos para la suerte del título. 14º y penúltimo asalto del combate. Ramos decidido a todo. Puntuando Pedro Carrasco. Ramos buscando el KO. Por ser quizá su única manera de ganar la pelea. Pedro Carrasco es la forma de terminar la pelea en pie y sin peligro. El público corea el nombre de Ramos ahora, de Mando. Y los pocos españoles que se encuentran aquí, lógicamente coreando el nombre de Carrasco, que ya ha cumplido como un valiente, ocurra lo que ocurra. Pelea memorable de Pedro Carrasco. Mira su rincón a veces Mando Ramos, quizá desorientado, buscando un apoyo técnico por parte de su manager y su padre, que están ahí en el rincón con él. Partiéndose en toda la línea Pedro Carrasco. Nuevamente devolviendo golpe a golpe a Mando Ramos. Lógicamente Mando se está quedando quizás sin fondo, de ahí que a veces cuando tiene la posibilidad de rematar a Carrasco no lo sepa seguir. Cuarto y penúltimo asalto del combate. Quedan 30 segundos aproximadamente para que finalice este asalto. Dramático también.
más entero Pedro Carrasco, a pesar de que Mando ha llegado con justeza en algunos momentos y el castigo se tiene que sentir, pero la reacción del Español es extraordinaria. Ustedes por las imágenes que les envía Televisión Española lo pueden comprobar cuando termina el asalto. Opinión de Fernando Vadillo, jefe de la página de boxeo del diario madrileño AS. Pedro Carrasco está ganando el combate de una forma heroica. Al principio ha boxeado de una forma científica, manteniendo a distancia a su adversario. Al final ha aceptado la corta distancia, es decir, ha accedido al terreno del enemigo, y en ese terreno que siempre ha dominado Mando Ramos, está dominando sorprendentemente Pedro Carrasco. Está haciendo un combate tremendamente heroico. Gracias, Fernando. Adelante, Juan José. La cara de preocupación que notamos en el rincón de Armando Ramos tal vez nos da exactamente la medida de lo que está resultando la pelea. Una auténtica sorpresa para el público californiano y creemos que también para el propio Armando Ramos. Y la opinión rápida de Santiago Codina, enviado especial de DICE. En España el combate lo tendría ganado Carrasco. En California veremos. Desde luego, Carrasco ha hecho combate sensacional. Este último asalto puede ser decisivo, pero la ventaja de la puntuación, a mi entender, es manifiesta. Último asalto del combate, 15º. Aquí se juegan el todo por el todo Mando Ramos y Pedro Carrasco. Título mundial de los ligeros, versión Consejo Mundial del Boxeo, en juego. Indica el árbitro Lee Grossman que no se agache tanto a Pedro Carrasco, pero lógicamente es precaución. Debe tratar de mantener la verticalidad Pedro Carrasco como sea, ya que puede haber ganado el combate a los puntos. Lógicamente sin hacernos muchas ilusiones, porque estamos en California, estamos en los Estados Unidos y los tres jueces son californianos.